Tenemos al otro lado de Sky al señor portero. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Sí, buenas noches. Bueno, la pregunta del millón. ¿Hay vidas de primera y de segunda para la izquierda de este país? Para la izquierda, sí. Para la izquierda, todo el que tenga que ver con el, digamos, con la ideología marxista, leninista, en los cuales está, pues, digamos, todo lo que es el gobierno palestino, que se ha formado en, y bueno, y los movimientos sociales y ONGs, que son decenas, de la extrema izquierda, evidentemente sí. Para ellos sí son, ellas son de primera y las de segunda pues son las demás. Los judíos son como las víctimas de ETA, no importan. Se les pueden hacer homenajes a los asesinos, que no pasa nada. Esos son los judíos, desgraciadamente. Lógicamente hemos visto declaraciones terribles, hemos puesto por ejemplo la declaración de un eurodiputado de Podemos donde justificaba el atentado de Hamas, hemos visto por ejemplo como el señor Errejón era incapaz de condenarlo, bueno, también lo hemos visto en Hispanoamérica como el presidente de México no condenaba el atentado, Petro directamente tampoco. En definitiva, vemos que hay una organización marxista a nivel internacional que tiene claro cuáles son sus prioridades, y sus prioridades es estar cerca del terrorismo de Hamas y de Irán, ¿no? Bueno, porque en el fondo el objetivo es muy similar a... Yo hago mucho, y lo hacía desde hace tiempo, la comparación con ETA, de Hamas con ETA. Bueno, de hecho, los campos de entrenamiento de ETA en los años 80 y finales de los 70 estaban controlados precisamente por el ejército terrorista palestino de Hamas. Y hay que tener en cuenta también que las organizaciones, las ONGs, que se dedican a difundir su ideología marxista-leninista a lo largo de toda Europa, y todo, bueno, en Estados Unidos no les dejan tanto, y pretenden sacar fondos de organizaciones españolas, incluso partidos políticos como Bildu. Bildu ha ayudado mucho. Bildu, ya sabemos lo que es, no son los herederos de ETA, son ETA, ¿no? Porque son gente que en sus listas llevan terroristas de ETA, como son etarras. ¿Qué quiere decir eso? Que si estas organizaciones se juntan y son lo mismo y tienen la misma ideología, ¿qué se puede esperar de ellos? Más que lo que siempre ha querido el terrorismo de leninista marxista, ¿no? Que es la expulsión de la población, en este caso en el País Vasco era todo lo que oliera español, en el caso de Israel es, o en el caso de Palestina es todo lo que huela a judío, y por supuesto evitar de alguna manera esa digamos ocupación, ¿no? Expulsándolos de la manera que sea, y si expulsando tiene que ser matándolos, evidentemente lo hacen, y es lo que han hecho. De hecho, hay un detalle que bueno, creo que es de perogrullo, pero no tanto, ¿no? Pero hay que recordarlo. Los terroristas marxistas, leninistas, es decir, comunistas de Hamas, utilizan el sábado santo, el Shabbat, el día de descanso en Israel, para atacarles. Es decir, por la espalda, al igual que hacía ETA, o bueno, pues siempre lo ha hecho, ¿no? Es decir, estas organizaciones siempre han actuado de manera cobarde contra, digamos, el que entendían que era su enemigo. ¿Qué ocurre? Que ahora Israel tiene que responder, y yo entiendo que responda. A ver, evidentemente nadie queremos que haya víctimas, no haya más víctimas, pero lo que no puede ser es que cuando se ataca a un Estado como es Israel, que se quede quieto, ¿no? Aplaudiendo, aplaudiendo y viendo cómo se emiten imágenes de niños con las cabezas degolladas, cortadas, o mujeres violadas, asesinadas, y encima difundidas en las redes sociales. Uh-huh. O sea, esto se ha hecho con saña y se ha hecho con odio, que es el germen verdadero del terrorismo de cualquier clase de terrorismo, pero sobre todo del terrorismo marxista-leninista que existe en muchísimos países. No solamente es Hamas, no solamente es ETA, lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en las FARC,
lo tenemos en fin, hay muchísimos, lo tenemos incluso en Rusia, lo tenemos incluso en China, lo tenemos en Irán, lo tenemos en todos estos lugares donde la ideología marxista-leninista y comunista de extrema izquierda quiere imponer sus ideas, ¿no? Y lo que vivimos. Yo le quería hacer una pregunta. Lógicamente, hay dos cosas muy diferentes. La diferencia, por ejemplo, del ejército israelí es que ellos se ponen delante de las mujeres y los niños, a diferencia de Hamas, que ponen a las mujeres y a los niños delante para que los maten. Lógicamente, ahora Israel va a atacar y va a tocar con todo lo que tenga. Pero, claro, jamás es tan cobarde que en vez de salir a luchar como un ejército, pone a los niños y a las mujeres como escudos humanos para generar todavía más violencia y más muerte, ¿no? Bueno, es, digamos, la estrategia para que, digamos, los que viven acomodados, los masistas acomodados de, por ejemplo, de Podemos, de Sumar o Restar o como queramos llamarles aquí en España, utilicen, digamos, como argumentación. No, es que Israel ha atacado a Palestina y ha matado a civiles. Claro, pero nadie analiza que es que precisamente los utilizaban como escudos humanos. Jamás, ¿no? Y todo, digamos, su estructura. Es curioso porque se da la circunstancia de que la gran mayoría de arsenales de Hamas se encuentran a menos de 50 metros de centros sanitarios u hospitales en el territorio de Gaza. Es curioso, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque estratégicamente vende que si Israel ataca, han matado a muchísima población civil de Palestina que no tenía culpa y los utilizan. Es así, es lo triste, ¿no? Y entonces al final se convierte en una guerra y no en terrorismo. Sin embargo, es como cuando fue la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania la hace, si no recuerdo mal, un 24 de febrero del año 2021. Rusia a Ucrania y luego Ucrania se defiende y se habla de guerra, pero realmente ¿quién empieza el conflicto o digamos quién empieza el ataque y la masacre? La empiezan los rusos. Pues aquí tenemos que pensar eso, ¿quién empieza el punto cero de este conflicto o de este ataque terrorista? Pues son 2.000 misiles y muchísimas tropas de Hamas que entran dentro del territorio israelí para raptar, violar, asesinar, dejar, mutilar y dejar heridos a muchísimos israelíes. Y de eso es lo que no tenemos que perder la memoria. ¿Quién empieza el conflicto? Porque, digamos, las consecuencias del conflicto son estas. Y luego, los que se supone que lo empiezan, cobardemente utilizan como escudos humanos a los civiles, que no tienen ninguna culpa y que, por supuesto, no les merecen la muerte. Pero no nos equivoquemos. Aquí hay una organización terrorista, leninista, marxista, comunista de extrema izquierda, que es Hamas, que tiene muchísimas raíces en Europa a través de organizaciones, las cuales las ayudan grupos políticos como Yolanda Díaz, ¿no?, y Sumar, o como Bildu, o los de siempre, y bueno, por supuesto, en el resto de Europa, y son los que comienzan el conflicto, pero cobardemente se esconden detrás de las vidas humanas de los civiles. Eso es lo triste de esta situación, que al final diremos que es una guerra donde está Palestina e Israel, cuando no sabemos que realmente quién ha empezado el conflicto o la guerra o más bien el ataque terrorista ha sido Hamas. Y eso, pues yo creo que los que lo hemos visto y hemos vivido tenemos que recordarlo. Fíjate un detalle y termino de hablar. En un solo día Hamas ha provocado las mismas víctimas mortales y heridos que ETA en 50 años.